Jani y Rosa son dos personas muy profesionales, dos mujeres activas, con ganas de trabajar. Y aquí están en el Ginza, que siempre nos atienden divinamente. Y hemos visto que tiene una propuesta de fin de año maravillosa. Aquí la tenemos y me gustaría que me lo contara, porque realmente a veces que, bueno, pues se nos sube un poquito el presupuesto para fin de año y no sabemos qué hacer, cuando más pues hay familia, pues no queréis hacer nada en casa, pues son fechas para celebrar, no para trabajar. Os venía al Ginza y os van a preparar un menú de fin de año increíble, buen precio, buena calidad, y os vais a quedar encantado con la propuesta. Así que vamos a hablar con la responsable de Ginza, que nos lo va a contar. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elena. Bueno, sí, todo bien. Buenas tardes. ¿Preparado para la vida? Ya tenéis vuestro árbol. Sí, todo, claro. ¿No? Así que vente aquí en Ginza y tratamos muy bien, ¿sabes? Pero cuéntanos, cuéntanos qué consiste el menú de Nochevieja. Esto bueno, para el día 31, ¿no? Sí, eso es. Bueno, tenemos el Mixed Starter son especial, ¿vale? Y está el sashimi también, mixta sushi maki, mixta especial, todo especial. Y el, bueno, maquerol, que son de tempura, potomaki, alguna vez la gente ha venido aquí a comer ya, pues a lo mejor ya saben ellos cómo van, ¿vale? El solomillo a la plancha, todo tal, eso son muy buenos. Muy bueno, muy de buenísimo, verdad. ¿Eh? ¿Vale? Su guarnición. Sí, de eso. Acompañada con toda la patata frita, tal, depende de lo que quieras, verdura o patata frita. Y vamos a tener también el cotillón, porque es muy importante aquí que hacemos las uvas, la cava, ¿no? Para brindar para el nuevo año. Sí, de verdad que sí, como el año pasado hemos hecho eso, pues de verdad que soy muy, muy feliz de aquí. Claro, y con mucho éxito, porque todo lo que hace aquí es calidad. Sí. Yo también, ya aprovechando que estamos hablando, quiero hablar también de la nueva carta, porque tenéis nueva carta ya de otoño-invierno, que habéis incorporado otros de platos diferentes. Sí. Entonces me gustaría conocer también los nuevos platos que se incorpora a la carta que ya teníais. Sí, eso sí. Bueno, en la carta antigua todavía no tenemos eso, que lo que hay aquí es lobina al vapor, lobina al frito con salsa agridulce, con piña tal, pero y también tenemos el tempura futomaki, y el cangrejo también, que son de California Roll. Esos son muy buenos. Esas son nuevas cartas de nosotros. Lo que pasa es que no está todavía en la antigua carta. Así que, ¿cómo está la lubina? Sí. Pedirla, que va a encantar. Cómo me gusta. Sí. ¿Eh? Bueno, nosotros vamos a cambiárselo el menú ya pronto. Así que vais a ver cómo es. ¿Vale? Bueno, ahora me gustaría también que dierais un mensaje de Navidad. Rosa, ¿qué le pides al 2017? ¿Qué le pides al nuevo año? Bueno, buena vida y buen salud. Sí, pues a mí de verdad es lo mismo. Buena salud, buena vida y también alegría. Eso. La vida, sí. Si estamos felices, está todo perfecto, ¿eh? Sí. Bueno, una cosita que se nos ha quedado es recordar el teléfono, porque es muy importante reservar. Uh-huh. El que quiera venir al restaurante Ginza, que está todos los días abierto, pero mejor reservar, porque nos van a tener nuestra mesita y esperándonos siempre cuando reservamos. En Facebook, si quiere mandar un mensaje allí, y siempre estamos abierta con el Facebook, ¿vale? Por favor. ¿Cuál es el Facebook? El Facebook se llama Ginza San Pedro. Uh-huh. ¿Y cuál es la dirección y el teléfono? Bueno, Avenida Luis Braille, número 10, en el frente de Bolívar. El número es 951-356-131. Ese es el fijo. Pues a que estáis esperando, llamar y reservar. Porque no hemos dicho lo que vale el fin de año pasarlo en Ginza. Sí. Con toda esa gastronomía, con copa de cava, cotillo. Claro. Y eso son felices aquí, de verdad. ¿Cuál es el precio? El 28 euros solo. Y el niño es la mitad, por favor. Si quiere llamarnos nosotros ya. Por 28 euros. El teléfono es 951-356-131. De verdad, queréis meteros en la cocina, cocinar toda la noche y luego para que no nos salga bien y tener que estar comprando previamente y dándole vuelta a la cabeza, claro. ¿Qué vamos a hacer para quedar bien? Pues si venís a alguien en San Pedro Alcántara vais a quedar fenomenal. Por vais a quedar, bueno, como dioses aquí, ¿eh? Como los dioses, de verdad, ¿eh? De verdad que sí. Bueno, sí. Chicas, felices fiestas, feliz Navidad, Elena, próspero año. Igualmente.
Igualmente. Y seguiremos viniendo aquí porque nos encanta vuestra cocina, nos encanta vuestra simpatía. Gracias. Y todo. De verdad que sí. Gracias. Gracias. Somos gracias muy simpáticas aquí, así que no hace falta. Vente aquí, no hay problema.